Hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre. Estamos aquí porque hemos hecho la... Hemos encontrado el tesoro, el tesorito. Aquí está, el tesorito. Aquí estaba, aquí estaba. Ahí estaba. ¿Ya veis? Ahí estaba. Aquí tenemos cositas de estas, trocitos. Pues alguien la ha roto, no sé quién. Y nada, que estamos en primavera, temporada de calor. Serie 12, Forza Horizon 5, mapa base. Bien, todo, todos los datos están ahí. Y nada, que ni corto ni perezoso. Vamos a ver qué tenemos por ahí que hacer. Sí, vamos a hacer el desafío semanal. Se llama A la Fuga. Y bueno, ya sabéis, o vais a saber que estos tienen cuatro capítulos. Los desafíos semanales tienen cuatro capítulos. Los de Forzatón. Estos son, digamos, los diarios. Y estos son el uno que hay de la semana. Cada temporada, y tienen cuatro capítulos, hay que hacerlo en su orden correspondiente, 1, 2, 3, 4, con lo que nos pidan y donde nos pidan. No suelen pedirnos un torneo específico ni nivel de dificultad en la carrera o algo, eso no suelen, pero tiene que ser el coche que digan ellos. Hay veces que quieren que sea de serie y ya está. Pues nada, ya veis que son cuatro capítulos muy chulos, muy característico. El primero dice, se llama Bebé Godzilla, y dice que adquiramos y conduzcamos el monstruo Kaiju, el Nissan Pulsar GTI R del 90, ¿vale? Es el 1. Una vez que hemos hecho el 1, nos tiene que saltar para hacer el 2. Mini Skyline, pequeño y poderoso, usa la potencia y agilidad del Nissan Pulsar para ganar una carrera callejera. Muéstrale lo que puede hacer. Vale, hay que ganar una carrera callejera. No nos pide nivel de dificultad ni nivel de tuneo, ¿vale? Capítulo 3, Atesa. Bueno, era para enfrentarse al Lancia Delta, uy, madre mía, y al Toyota Celica, madre mía. En los rallies del grupo A, aprovecha el sistema de este, raro, para ganar una carrera de Dirt, ¿vale? Cualquier carrera de Dirt, con cualquier tuneo, con cualquier dificultad. Y capítulo 4, el mejor compacto, aprovecha la increíble potencia o increíble potencial de la mejora para el Nissan Pulsar. Con una velocidad de 200 millas por hora, que son 322 kilómetros por hora. Eso sí es velocidad. Vale, pues está, pues ahora nos vemos después de publicidad y hacemos las cositas. Pues... Capítulo 1, Bebé Godzilla. Adquiere y conduce tu propio monstruo de Kaiju, el Nissan Pulsar GTI R del 80. Vale, vamos a nuestros coches. Vamos a Nissan. Nissan, si no tengo yo mal entendido, la mezcla de dos números en japonés, Nis y San 23. Creo, que no lo sé. Pero creo que significaba eso, 23. A lo mejor no. No fíe mucho de mí, ¿eh? Y que ha dicho que el Pulsar, ¿no? El Pulsar GTI R del 90. Lo suyo sería usar este para todo. Pero voy a usar... ¿Para qué voy a poner dos tuneos, no? Porque hay que correr en tierra y en callejera. Más tranquilete este. Pero vamos a hacer... Vamos a intentar hacerlo todo con este. Porque el C600 no alcanzará los 200. ¿Cuánto piden? No sé cuánto piden, un montón, 300 y algo, ¿no? Por ahí, pues no lo alcanza. Así que la 800, supongo que sí. Vamos a arriesgarnos, porque estos coches son pelotillos y encima con. Son mi tuneo, están tuneados por mí, o sea que va a ser un martirio para mí. Es una pelotilla. Yo no sé si tendré que poner control de tracción y estabilidad, porque es que esto yo creo que se va a ir muchísimo. Está loco, está salvaje este coche. Un regalo de Aarón, gracias Aarón. Aquí no nos va a saltar el primer capítulo porque tenemos que ser... En teoría no, ahí hay. Bebé Godzilla completo, ¿vale? Vale, ya tenemos el primer capítulo, pues ya está. Es simplemente eso, poniéndolo. Y si no estamos dentro de un festival, no salimos un poquito... si estamos dentro de un festival o algo, nos salimos un poquito fuera, o de una carrera... Nos salimos un poquito fuera para... Lo movemos un poquito, para que nos salte, ¿vale? Ahora nos vemos el capítulo 2. Capítulo 2, Mini Skyline.
Pequeño y poderoso, usa la potencia y agilidad de Nissan Pulsar para ganar una carrera callejera. Vale. Pues nada. Uf, madre mía, con este. Con mi tuneo, madre mía. Carrera callejera. ¿Dónde hay una carrera callejera por aquí? Bueno, no hace falta que sea por aquí, pero vamos. Sí, da igual. Granjas de Tapalpa. Esto como. Me voy a poner un poquito más lejos para ver si se ve mejor el recorrido. Sí, se ve. Bueno, se ve un poquito el recorrido, va por ahí, pues yo qué sé. Pues venga, yo qué sé, esta misma, da igual. No sé, la que voy a liar. Este coche no. Yo no sé, seguramente que no se va a llevarlo bien. Lo que son pelotillas y cotuneado por mí va a ser una pequeña trampa. Contra mí, contra mí. A entrar. Individual. Vale. Uf, lo primero dejaré los controles quitados y a ver qué pasa. No, venga, venga, venga. Este. Piden este. Bueno, este. O el otro, el C. O el que queráis. O en B. Si, el que queráis. Yo es que este lo tengo para el cuarto capítulo. Pero no vamos a andar cambiando de coche. Con este mismo intentamos, a ver. Con el mismo código, pues vale, para todo. Espero. A lo mejor tengo que ponerme el C600. Si veo que con este se me da fatal. Callejera, pues esto no frenará ni nada. Si esto es. Bueno, ¿contra qué cochazo? Contra el Guío 8, ¿no? Está ganando con esa frida, ¿qué dice? Sí, a lo mejor. No. Déjame. He iniciado la carrera, chicos. Le he puesto. Le he cambiado el control de tracción y estabilidad porque no, hace unas cosas muy raras. ¡Quita tú! Y encima, ¿cómo estorba esta gente, macho? Y no sé, no, me sigue haciendo cosas raras. No. No aconsejo este coche, ¿eh? Este tuneo. Buscar otro. O este para. Solamente este tuneo para los 300 y algo, chicos, porque es que no. Se me va. Me hace unas cosas demasiado raras. No tengo bien tuneado, no tengo bien. Madre mía, que tengo. Que como no frene esto se va, hace una cosa. No sé qué tocarle al coche este. Uf. Yo qué sé, si es que lo dejo sin acelerar, es porque si no. Y frenando en todas. Quita, quita, quita. Vale. Excepto. Que no, que tengo miedo del coche este, que ya. En la primera carrera. Vamos, en la primera intento que he hecho. Se me iba, no. Que por rapidez no, ¿eh? Quita, 8. Y mira dónde va el primero. Están escoltando a los demás. Pero el primero es que se ha ido un montón. Que luego no, luego es rápido este coche, ¿eh? Muy rápido. Por eso quizá. Pero claro, si en las curvas pierdo todo el tiempo del mundo, creo que estoy haciendo. Precisamente estoy haciendo eso. Perder todo el tiempo del mundo. Mira cómo va el primero. Primero va el primero, claro. No, no, ve eso, esa tontería que me hace. Eso no, no pasa nada. Pero lo que yo digo, no hay una recta por ahí que pueda yo alcanzar primero. Que me está entrando la ansia viva, la voy a liar completamente. Cuidado, un puente aquí. Que voy el cuarto, que yo creo que iba el segundo, el tercero. Uy, oh, madre mía, quita tú. Quita, 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 quita. Que voy el cuarto y el 70%, ¿dónde voy yo? Con mi vida. ¿Qué va a ser de mi vida, chico? Chico y chica. Y ahí viene una curva. Frena, 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 frena. ¿Dónde hay una recta que yo pueda alcanzar a esto? Porque no lo alcanzo en la curva. 82%. Oh, no hay recta, ¿eh? Y las curvas yo no puedo con ello. Ya habéis visto que no puedo. Encima tiene aquí amigos de estos que se ponen en medio. Quita. 90%, una recta necesito. Y no falla mucho en las curvas. Que no haga no me haga muchos quiebros. Vale. Uf, al último. Qué mal. Qué mal. No, si no llega a tener control de tracción. El control de tracción me ha hecho bastante, creo. Y de estabilidad. Pero me lo he visto mal, ¿eh? Muy mal.
hace unas cosas muy raras. Este túnel yo no lo he hecho bien, no lo he hecho decentemente y madre mía, qué cobardía he tenido que hacer. Ahora veremos la de tierra, que quiere hacerla con el mismo. Eso es lo bueno. El siguiente capítulo ganar una de Dir. Pues me ha hecho de sufrir bastante, ¿eh? Qué dificultad añadida, madre mía. Mini Skyline, sí, ya. Ya te veo. Qué locura el coche este. Y mi conducción con él. Uf. Bueno, pues vamos a ver. Bueno. Como os decía, vamos a ver qué pasa con el capítulo 3. Atessa. Desarrollador para enfrentarse al Lancia Delta y a Toyota Celica. Sí, ya, con mi tuneo. Gana una carrera de tierra. Vale. Una carrera de tierra. Aquí hay una, cerca. Esta misma. Otra vez, sendero de Tapalpa. Uf, con este coche. No, que no hay que hacer esta, ¿eh? Dicen una. Pues esta que ya la he hecho antes, ¿no? Con el... para el tesoro. Que tampoco era obligatoria, pero me he puesto esa. Pues ya. Ahora me hace otra vez esta. Uf. Uy, oh, ¿qué hago aquí? Le pongo, le dejo el canto de estación o se lo quito. ¡Qué peligro, chico! ¡Qué peligro! ¿Qué pasa ahí? Ha hecho una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo se va el coche este? Yo aquí lo voy a... también. Yo dejo el canto de estación puesto. Que está muy loco esto, tú. No, no, no. No uséis este coche. Si queréis para la última, si queréis pillar el tuneo. Pero yo voy a dejar el código y todo, pero no lo uséis. No lo uséis. Madre mía, qué asquerosidad. Corre, corre más. Y si rebobináis esas cosas, pues ganáis enseguida. Porque vais a lo loco y es más rápido que lo otro. Pero... no, no, no. Qué mal me ha salido tu neona. No sé. Fatal. Y aquí ya veremos. Si se va en la carretera... y el sonido. Mucha gente le gusta este sonido, pero es que pues, a mí no. ¿Sí? Hace un mosquito ahí, estoy harto de mosquito. Bastante tengo en el verano. Quita tú, no me hagas eso que me desconcentre encima. Creo que se me ha ido el coche a mí y el que se te ha ido es a ti. Bueno, se te ha ido, que la ha cambiado. Pero no, el 5S, ¿cómo va ese? Quita. Ya va primero al otro. No, pues no me gusta que vaya primero. Pues, madre mía. Aquí quizás sería lo suyo el control de acción quitado para derrapar, pero es que eso no sé derrapar, chicos, yo no sé hacer estas cosas. Quitado, quita, 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 bicho, quita, bicho, que te corro mucho, eh. Este digo mi coche, ¿eh? No, el otro, no, el otro, ya. Quita. Pues no, pues si corre, eh. Sí, cuidado, cuidado. Uy, no, madre mía, encima si yo hago el cafre, como estoy haciendo. A ver. Que no lo alcanzo, y digo yo que corre mucho mi coche, si que corre el... prendo el 5, cuidado. Uf, madre mía. Es que empuja, yo creo que tengo puesto. Quita. Tú. Qué guarro. Tengo puesto, creo que en el tuneo. Atrás, potencia, lo que sea, y parece ser que empuja mucho atrás, ¿no? Sigue empujando atrás, o yo que sé. Es que yo no sé tunear. Si el suyo es saber tunear y todo eso. Y ya lo hacemos todo. Hombre, saber tunear, si queréis tunear los coches, si lo vais. Voy a usar de otro, por lo menos os recomiendo que este no lo uséis. Este mío no lo uséis. Aunque aquí en tierra parece que me estoy comportando un poco. Pero cuidado, no, esta cosa que hace... ¡Ay, va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso es bamboleo. Cuidado, que me va a adelantar este ya. Eso es bamboleo que luego no soy capaz de... A lo mejor es que está la amortiguación muy blanda o algo, yo qué sé. O muy dura. Muy dura, no. Eso que cuando empieza que no sabe ni si va para un lado o para otro... es lo que me deja a mí desconcertado completamente, ¿eh? Que por demás es que voy despacio porque estoy, tengo miedo del coche este, la verdad, tengo miedo del coche este. Pero luego corre mucho, nada que hacer un poco la maquinilla a afeitar esta, pero es que tengo miedo de lo que me hace, pues me echa de la carrera rápidamente. Mira, 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 mira esas tonterías que hace. No sé, tengo miedo del coche este. Lo siento por mí, pero tengo que decir que esto tiene que estar hecho de mí, ¿eh? Vale para ganar eso, pero no...
Es muy raro. Está muy loco el coche este. Está muy loco el coche este. Ya estamos aquí. Por lo menos le hemos manchado de barro. Atesa completado. Vale, pues ahora nos vemos en el capítulo 4. Capítulo 4. Aprovecha el increíble potencial de la mejora para el Nissan Pulsar y logra una velocidad de 322 km por hora. 322, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Mapa. 322, pues lo mejor, yo que sé. Como es, aquí más terreno cuesta abajo que de aquí para allá. Que igual. Pues yo que sé. ¿Dónde está por aquí más o menos? Vale, ahí más o menos. Ahora me chocaré con alguien y no podré. Pero bueno. Pan. Y ahora vamos a mirar para dónde estamos apuntando. Creo que estamos bien. Vale, para allá. Pues venga, vamos. 322, ¿eh? A ver si ahora que está usando este coche en la otra, para no cambiar ni tuneo ni coche ni nada, y sufriendo, así no lo va a pillar. Mira qué valiente va, que ya casi va por 300, pero a lo mejor se queda ahí. No, todavía no hemos llegado a lo rojo de las revoluciones. Yo creo que cuando llegamos cuesta abajo, cuando hace un poquito cuesta abajo, no veo de la velocidad que vamos. 317, 318. No te chocas con nadie, ¿eh? Bueno, mira, choca. Madre mía. ¿En qué lío me he metido? Por mirar al otro lado. Quita. A ver si te van a cruzar aquí. He salido del lío. Ya está. A la fuga. Madre mía, desde que me he librado, chicos. 322. Pues no corre mucho más, ¿eh? 322. A ver. Si me choco antes. 322. Madre mía. Qué justo, ¿no? Y después de todo, lo deja justo. Madre mía. Quita. Que no. 321. Cualquier día cuesta abajo. 22, 23, 24, 25, 26, sí, 331, 32, vale, por ahí, 332. Vale, pues venga, estamos tirando por aquí. Ahí, no nos da nadie ahora. No nos da nadie, ningún golpe ni nada. Vale, pues ya está. Pues ahí lo tenemos, chicos. Chatarra muy buena, sí. Qué desastre con el coche este, madre mía. Después de todo, casi ni cojo piso la velocidad que piden. Usando la locura esta. He tenido que usar el C600 para todo y luego este para esto último. Me complica la vida. Porque he de usar el mismo tuneo y encima siendo mío. En fin, desafío semanal. A la fuga, completado. Muchas gracias, chicos y chicas. Lo he pasado mal, pero también bien. Cuida mucho, salúdete.